Hola, ¿qué tal? Es lunes 12 de diciembre. Comenzamos nueva semana en UPV Noticias y lo hacemos con la ya tradicional reunión de nuevos y anteriores delegados de alumnos de la Politécnica de Valencia. El rector, acompañado de varios vicerrectores, ha presidido el acto de reconocimiento a su labor. Nuestros alumnos son lo mejor de nuestra institución. Con estas palabras ha iniciado el rector de la UPV, Juan Juliá, el acto de reconocimiento a los delegados de alumnos. El rector, junto a los vicerrectores de Alumnado y Cultura, de Estudios y Convergencia Europea y de Profesorado y Ordenación Académica, se ha despedido de los antiguos alumnos y ha dado la bienvenida a los nuevos. En su discurso, Juan Juliá ha hecho balance del año 2011, marcado por el logro del segundo sello de excelencia internacional, la reforma de los estatutos y la creación del servicio Alumni UPV. Los recortes presupuestarios, ha señalado, continuarán este próximo año, y también el aumento de tasas. En concreto, el servicio de deportes dejará de ser gratuito, aunque para los alumnos se esperará hasta el curso 2012-2013 para hacer efectivas las tasas. Mi planteamiento es evidentemente el que se entienda, bueno, pues que este es un signo de los tiempos, que es una competencia del Consejo Social, que respetamos y que además vuelvo a decir, que personalmente tengo que decir que entiendo que se hace en otras universidades. Lo que sí también es cierto que entendemos que este curso académico se inició pues con una oferta universitaria que se hizo a través de folletos, medios de comunicación en las que se hablaba de la gratuidad de estos servicios, y me parece que debemos de mantener ese compromiso en lo que es este curso académico y aplicarlo a partir pues del próximo curso académico, que será el 2012-2013. Y en todo caso también extendiendo pues ese plan de ayuda social que tiene nuestra universidad para que aquellos alumnos que tengan especiales dificultades económicas tengan también una ampliación de la beca que cubra esa cuota de deporte. ¿Contentos que haya habido por lo menos una revisión del documento? Sí, pero satisfechos para un estudiante sería que se mantuviera, pero contentos por el hecho de que se nos haya tenido en consideración, ¿no?, y que nos hayan escuchado a la hora de evaluar una cosa como es las tasas deportivas. Inés Sánchez, la anterior delegada, ha hecho un balance de su año como responsable de los alumnos. Un balance bastante positivo, y es que, según asegura, ha podido cumplir un 90% de los objetivos que se había marcado. Algo importante es el cambio de la normativa de permanencia y progreso, la inclusión de los exámenes en diciembre también para los alumnos de grado, estos exámenes que se adelantan cuando te quedan pocas asignaturas a terminar, el funcionamiento de los pisados electrónicos, que hasta ahora era papel y era un modo un poco arcaico. No sé, se me ocurre, por ejemplo, los proyectos que han ejecutado las delegaciones. El año pasado teníamos problemas para gestionarlos, pues este año hemos llegado a muchos más alumnos y hemos lanzado proyectos muy buenos, desde proyectos de investigación de los propios estudiantes hasta proyectos meramente de representación. En el acto han participado los nuevos y los antiguos delegados de alumnos, tanto de la delegación central como de las diferentes escuelas y facultades. Todos ellos han recibido un detalle como muestra del reconocimiento a su labor. La Casa del Alumno acoge esta semana la reunión de la Junta Directiva de BEST, una organización europea con casi 30 años de experiencia en el intercambio de estudiantes. La delegación de la UPV comenzó su andadura hace solo un año. La asociación BEST, Board of European Students of Technology, celebra en Valencia una reunión de su junta directiva. La organización tiene como objetivo el fomento del intercambio de estudiantes, pero de solo una semana. En esos días, los alumnos realizan cursos sobre temas específicos de su titulación, además de visitas culturales y empresariales. Gracias a la asociación, el estudiante solo tiene que pagar el transporte hasta la ciudad donde esté la universidad elegida. El que participa en los cursos solo va a pagar su transporte hasta este curso. El resto va a ser el grupo que organiza el curso quien se va a encargar de proporcionarlo, tanto transporte como comida, como lo que son los cursos, etcétera. Son ellos quienes se van a encargar de o buscar colaboraciones con empresas, o buscar becas, o buscar la forma que sea para organizarlo. En la reunión, que se celebra durante toda esta semana en la Casa del Alumno, participan 12 representantes de la asociación de 9 países distintos. Este evento es un curso un poco especial porque más que nada es para dar espacio a que se junte la Junta Europea y tomen decisiones con respecto a lo que hay que hacer el año que viene.
La asociación Best Valencia se creó el año pasado en la Politécnica de Valencia, pero a nivel europeo nació en el año 1983. Actualmente cuenta con 90 delegaciones en 36 países, de las que forman parte 3.800 alumnos. Los integrantes de la asociación en la UPV se reúnen cada martes a las 9 menos cuarto de la noche en la planta baja de la Casa del Alumno. Los interesados en participar pueden también enviar un correo electrónico a best-valencia@googlegroups.com. Y antes de seguir con otros asuntos de la actualidad universitaria, damos paso a las novedades de la ciencia y la tecnología que recogen hoy los diarios digitales. Un equipo español de 40 investigadores del Consorcio Español del Genoma de la Leucemia Linfática Crónica, dirigida por el doctor Carlos López Otín de la Universidad de Oviedo y el doctor Elías Campo del Hospital Clínic y la Universidad de Barcelona, ha abierto nuevas vías en la investigación sobre el cáncer al secuenciar la parte codificante de los genomas de más de 100 pacientes, así como de sus tumores. La revista Nature Genetics publica los resultados de la investigación, según informa la web de la agencia SYNC. Aunque se sabe que el cáncer es una enfermedad que se produce por la acumulación de daños genéticos en las células normales, hasta ahora la identificación de esos cambios era un proceso muy lento y laborioso. En este trabajo, los investigadores, utilizando las nuevas tecnologías de secuenciación disponibles en el Centro Nacional de Análisis Genómico de Barcelona, han simplificado este proceso al centrarse en el exoma, compuesto por las partes del genoma que contienen las regiones codificantes de los genes. De esta forma, se pueden estudiar las posiciones más relevantes secuenciando apenas un 2% de los 3.000 millones de nucleótidos que componen un genoma completo. Las mutaciones específicas del tumor se pueden detectar tras comparar la secuencia del exoma de las células tumorales de los pacientes con la secuencia correspondiente a las células sanas del mismo individuo. Investigadores de la Universidad Politécnica de Madrid han desarrollado un sistema tecnológico que analiza el estado de un campo de cultivo, predice el tiempo que va a hacer y avisa al agricultor en caso de que vaya a producirse una helada, según informa elmundo.es. El grupo de robótica y cibernética de la Universidad Politécnica de Madrid ha combinado redes de sensores inalámbricos y helicópteros autónomos de 4 hélices para recolectar en distintas zonas del campo cultivado variables ambientales como la humedad, la temperatura o la luz ambiente, así como la concentración, por ejemplo, de algún tipo de gas. Con estos datos, el sistema puede analizar el estado de maduración de los cultivos, la presencia de plagas o predecir las condiciones climatológicas y ambientales. Un mono con tupé a lo Elvis Presley y un gecko psicodélico son algunas de las 208 nuevas especies descubiertas el año pasado por los científicos en la región asiática del Gran Mekong, según un estudio divulgado por el Fondo Mundial para la Naturaleza que recoge la agencia EFE y publica Yahoo.es. El Fondo Mundial para la Naturaleza, WWF, señala que los descubrimientos ilustran la rica diversidad de la zona, pero también ha apuntado de los peligros de supervivencia de las especies por la deforestación y la caza furtiva. El mono Elvis, localizado en la selva birmana, es conocido por los habitantes del estado Kachin por sus estornudos cuando llueve, ya que carece de nariz y el agua se le introduce por las fosas nasales. Aún no ha sido fotografiado, aunque su existencia ha sido documentada ampliamente por los científicos. El programa de exposiciones Art Jove continúa su curso gracias a la Cátedra de Estudios en Gestión Cultural de la Universidad Politécnica de Valencia. Los artistas seleccionados están dando a conocer sus obras en diferentes localidades de la Comunidad Valenciana. Es el caso de Rafa Morata, un estudiante de Bellas Artes, que presenta su exposición bajo el título Pluja. 6 obras de grandes dimensiones y 10 piezas de tamaño reducido que tratan el tema del paisaje y la lluvia. Esta exposición se puede visitar hasta mañana en el Centro Cultural de Almusafes y se inaugurará el próximo día 23 de diciembre en Alberic. Con la obra de Rafa Morata nos despedimos. Gracias por habernos acompañado y hasta mañana.
la posición pues es obra que hice desde hace un par de años hasta ahora, hasta hoy, y poco refleja pues el trabajo que hago yo sobre análisis de los paisajes, de la lluvia, un poco la temática se centra aquí. Lo desarrollo por medio de unas técnicas abstractas sobre materiales no convencionales, aunque hoy en día decir que el metraquilato no es convencional es una tontería. Es sobre metraquilato, acumulo capas de metraquilato, bueno, busco un poco la profundidad, busco un poco el traslapo de las líneas, bueno, un poco así. Es un poco lo que se puede encontrar un poco, básicamente.